Vamos a tratar algún tema del que han venido surgiendo noticias esporádicas, preocupantes, pero que nos faltaba un panorama más completo, nos faltaba la opinión de expertos, de especialistas, y es lo que vamos a tratar, pues de, no de subsanar de una vez, porque en los temas científicos siempre es un asunto de largo plazo. Está con nosotros la doctora Mariana Cárdenas González, y es doctora en toxicología, es química, pero actualmente cursa un postdoctorado en la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard, en los Estados Unidos, en Massachusetts, y es originaria de Dolores Hidalgo. Yo te agradezco mucho que en estas vacaciones cortas en México nos des un tiempo, Mariana. Gracias, igualmente. Gracias por la oportunidad. No, pues al contrario, estamos muy honrados con tu presencia aquí. Le acompaña también Roberto Gaspar. Doctor, ¿tú sí eres doctor en medicina, Roberto? Doctor en toxicología. En toxicología Octavio, también. Octavio Gaspar, perdón. No, no doy una. Octavio Gaspar, perdón, los acabamos de conocer. Octavio es originario de Villa de Reyes y colabora desde México con Mariana en un estudio que están llevando a cabo con el tema de la vulnerabilidad a las enfermedades renales que se está presentando en esta zona, la frontera entre Guanajuato y San Luis Potosí, donde una de las cuestiones que han venido mencionando otros investigadores, otros activistas ambientales, es el uso de agua de grandes profundidades, agua extraída a gran profundidad, que ya contiene sales pues, peligrosas y que puedan ser un factor para el tema de las enfermedades renales. ¿Por dónde empezamos? Tiene Dolores Hidalgo, y bueno, antes de hablar de Villa de Reyes, una situación diferente a otras partes de Guanajuato y del país en esta materia. O sea, yo veo que incluso hay una organización de enfermos, de gentes dializadas, ¿no? Exacto. Incluso hubo una medida política de construir un centro de diálisis ahí, que por cierto no funciona todavía. O sea, hay un tema ahí muy presente con los padecimientos renales, Mariana. La situación en Dolores Hidalgo no es tan diferente comparada con otros municipios como San Diego de la Unión, San Felipe, San Luis de la Paz, porque ellos sí comparten el mismo acuífero, San Miguel de Allende, por ejemplo. Lo que se sabe es que la incidencia de enfermedad renal crónica es alta en jóvenes, lo que no es muy común. Esto no es habitual. No es común. Y no se sabe la causa, porque no es inducida ni por diabetes mellitus ni por hipertensión, que son las principales causas que inducen insuficiencia renal crónica. Entonces, desde hace mucho tiempo, le estoy hablando de los noventas, se sospechaba que la concentración de ciertos elementos como fluoruro estaba muy alta en el agua. Eso se puede medir, aparte de sospecharlo. Eso se puede medir y está medido por el doctor Adrián Ortega de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y él, de hecho, tiene un mapa de las concentraciones de fluoruro y arsénico en esta cuenca o en este acuífero de Independencia que le llaman. Y él encuentra que en ciertas zonas de este acuífero las concentraciones de arsénico y de fluoruro son muy altas. Muy altas, más de lo que se permite en la norma. Por encima de la norma mexicana. Exacto, y por supuesto mucho más que las internacionales, que son todavía más estrictas que la norma. En términos toxicológicos, ¿cuál es el riesgo de esta alta presencia de sales de este tipo? En términos toxicológicos es que un tóxico no solamente afecta a un órgano. O sea, estas personas, si es que están expuestas, porque eso también es importante mencionar, o sea, sabemos que la fuente es en la fuente, es decir, en el agua hay presencia de tóxicos. Lo que no sabemos es si hay exposición y si esa exposición la gente está asimilando estos metales. O sea, ¿pero es el agua que llega a las casas, el agua potable? Es el agua potable, pero por ejemplo, yo soy de Dolores Hidalgo, yo no tengo ninguna problemática en mis dientes. Pero bueno, yo viví ahí hace más de 20 años. Ahora mi sobrino, que ha crecido ahí, él tiene fluorosis dental y él consume agua de garrafón, por ejemplo. Pero el agua de garrafón la extraen también de la red pública, sí, para purificarla. Pero usted la puede limpiar, puede filtrarla y puede eliminar estos agentes, estos minerales, estos elementos del agua. Puede tener un agua totalmente con una calidad potable, digamos. Potable. Exacto, agua potable, digamos. El problema es que, pues, por ejemplo, para cocinar uno usa agua de la llave. Generalmente lo que piensa la mayoría de las personas es que si hierves el agua eliminas microorganismos. Pero no le quitas las sales. Pero nunca vas a quitar las sales. No, y cocinar con agua del garrafón debe ser muy caro, también en muchos hogares no. Es muy caro, sí, o sea, no es asequible para muchas familias. Pero vuelvo a reiterar que no sabemos exactamente si las fuentes que alimentan la ciudad per se
contienen altos niveles de estos elementos. Porque no ha habido un estudio, Mariana. Porque no hay un estudio, no se ha hecho ninguna. Tampoco sabemos, sabemos que es un factor de riesgo, pero no es el único. O sea, no le podemos echar la culpa al agua a lo que está pasando ahorita. Sabemos que está pasando algo, pero no sabemos por qué. Exacto. ¿Y esto te motiva a ti a iniciar una investigación? Y esto me motivó a mí a iniciar una investigación originalmente en Dolores Hidalgo. Yo estaba muy interesada en, pues, en, mi, lugar en mi pueblo. De origen. Y hice algún intento de empezar ahí el estudio. Lo vi un poco difícil, yo ya me estaba yendo a Boston, yo necesitaba que las cosas se agilizaran. Y ahí yo hice la carrera con Octavio. ¿En San Luis Potosí? En San Luis Potosí, que también... ¿Es carrera de química? Química, farmacobiólogo. QFB, químico, farmacobiólogo. Que allá tengo otro pedazo de corazón, porque también mi papá es de Dolores Hidalgo, de San Luis Potosí, y sé también que el acuífero de San Luis Potosí y de Villa de Reyes tiene concentraciones muy altas de los mismos, de flúor y de arsénico. Entonces, nos contactamos, él me dijo, oye, en Villa de Reyes tienen la misma problemática que tienen en Dolores Hidalgo, o sea, jóvenes... tiene la enfermedad y nadie sabe por qué la están adquiriendo. De eso sí yo no había escuchado, Octavio. ¿Está también medido lo que está pasando en Villa de Reyes? Hay varios municipios ahí cercanos, ¿no? Sí, de hecho, pues el problema de las enfermedades renales es muy palpable en el municipio. Sin embargo, no hay estadísticas oficiales que digan cuál es la tasa, cuál es la incidencia de estas enfermedades. Pero ya teniendo Seguro Popular y la gente, la mayor parte con algún tipo de servicio de salud, sería relativamente sencillo tener estadísticas cruzando. Es que la digo, te creo, pero pienso que en este país a estas alturas eso es... La enfermedad renal crónica es difícil de diagnosticar, es muy difícil. De hecho, no es una problemática solamente del Estado ni del país. O sea, alrededor del mundo, diagnosticar la insuficiencia renal crónica toma mucho tiempo. Y muchas veces primero se diagnostica diabetes o hipertensión y luego el desarrollo de enfermedades renales crónicas. Primero porque no hay marcadores de daño renal tempranos. Avisos. O sea, avisos tempranos. La mayoría de las veces cuando uno descubre que ya está enfermo es porque ya no hay vuelta atrás. O sea, el riñón ya no puede volver a ser el mismo. Esa es la ventaja del estudio que hicimos en Villa de Reyes. Las moléculas que yo estoy midiendo... son muy tempranas, o sea, aparecen en el riñón cuando uno tiene tiempo todavía de actuar y hacer algo. Porque, por ejemplo, los niños que evaluamos en Villa de Reyes que están expuestos, tienen altos niveles de estas moléculas tempranas, pero no tienen, o sea, si yo los llevara a estos niños a la clínica... ¿Estas moléculas son de las sales acumuladas? No, es una proteína que el riñón produce cuando empieza a dañarse y la empieza a aventar hacia la orina. Sí, explícanos así como que con manzanas. Sí, o sea, el riñón se empieza a dañar, haga de cuenta que le están dando martillacitos, y en respuesta, para defenderse de estos martillazos, empieza a producir esta proteína que se va a la orina. Entonces yo... ¿Se podría medir como una especie de antígeno? Se mide la orina. Es un antígeno, exactamente. Pero si, por ejemplo, ahorita yo tomara a estos niños y les midiera los marcadores que les miden en el hospital, ellos están sanos. Claro. Ellos no tienen ningún tipo de disfunción renal todavía. ¿Qué conclusiones sacan de este estudio? ¿Esto lo hicieron conjuntamente? ¿Tú ya lo presentaste como parte de tus trabajos de postdoctorado? Ya está publicado. Está en una revista... Se llama Environmental Research. Es de... ¿Tuvo algún impacto en México? Digo, me imagino que los altos jerarcas de la Secretaría de Salud sí están enterados de este tipo de publicaciones, ¿no? El problema es que son publicaciones en inglés y no son tan... son muy técnicas. O sea, lo que se publica muchas veces en ciencia es algo, desgraciadamente, para científicos. No tenemos mucho tiempo de divulgar lo que estamos haciendo, como esta oportunidad que tenemos ahorita. Entonces, generalmente la gente, que es los tomadores de decisiones, tampoco tienen las herramientas para entender estas publicaciones, porque primero están en inglés y segundo son muy, muy técnicas. Se supone que son técnicos, pero bueno, sí te creo que pase. Platícame la situación en Villa de Reyes. O sea, este estudio se desarrolló un poco por iniciativa también tuya, Octavio. Sí, realmente hay una preocupación en la población. De hecho, se están creando fundaciones
pues formadas por personas que y familiares que pues ya están tienen dañados, un enfermo en la familia. Sí, precisamente porque pues está muy desatendida la situación, ¿sí? Las instancias de salud, seguro social y esto requiere también de servicios médicos especializados y el municipio pues no cuenta con ellos. Digo que el daño renal crónico no está contemplado en el cuadro del general del Seguro Popular. Y es muy caro, sí, el tratamiento. Así es. Sí, entonces, por experiencia propia, pues amigos y familiares pues han perdido la vida debido a esta enfermedad. Y se desarrolla en etapas tempranas, desde la adolescencia, ¿sí? Entonces, esto impacta pues económicamente a las familias, la calidad de vida. Sin embargo, sí sabemos que el agua es un factor de riesgo, por lo que comentaba la doctora Mariana. No sabemos si hay otras fuentes que estén contribuyendo a la exposición. En este estudio detectamos que hay altas cantidades de cromo en la orina de los niños, ¿sí? Entonces, el estudio se centra en los casos revisados. ¿No vas todavía a qué han estado expuestos ellos o qué coinciden en los casos como una sintomatología? De hecho, no tomamos casos. Fuimos a una escuela que nos abrió las puertas y nos dejó trabajar ahí y tomamos los niños que quisieron participar. No muestro estadístico. No. Fue al azar. Fue al azar totalmente. Entonces, tomamos niños de ahí, les pedimos agua de sus casas y se les evaluó ciertos tóxicos que sabemos que son que son tóxicos renales. Se midieron en orina y en agua para ver si lo que están tomando lo están acumulando. Y lo que vimos es que están expuestos a fluoruro, que ya sabíamos, arsénico y a cromo. El problema con cromo es que no viene del agua, no sabemos de dónde viene. Y cromo también es un agente nefrotóxico potencial. ¿Del hábitat? Porque ahora en las tejas hay cromo y en otras series. Pues bueno, es que hubo actividad empresarial. Puede ser empresas minas. También es zona minera, zona hacendaria. Puede que haya contaminación histórica, sí, o puede que las empresas que se estén instalando también estén contribuyendo. No lo sabemos. Es por eso que se requiere un estudio ambiental, sí. Y para eso pues necesitamos recursos. ¿Quién va a financiar? Realmente es una situación que debe de ser atendida desde el punto de vista médico, porque hay muchos afectados, ¿sí? Pero también desde el punto de vista ambiental. Y para esto pues necesitan estar involucradas tanto instituciones como los centros de investigación o la universidad, pero el gobierno pues también le compete pues atender esta situación. Con la investigación ya publicada, con algunos resultados que indican que las hipótesis que ustedes manejaron tienen fundamento, ¿ha habido algún tipo de reacción? ¿Han tenido ustedes comunicación con alguien? No sé, gobiernos estatales, en el caso de San Luis o de Guanajuato, o gobierno federal, o universidades, incluso universidades norteamericanas que quieran patrocinar un estudio, Mariana. Allá en Boston, cuando presenté esto hace un mes, de hecho, tuve mucha gente interesada, mucha gente que me estuvo diciendo es que no es posible que no se está haciendo nada allá. Y allá hay muchas organizaciones. Hay recursos, hay fundaciones. ¿No? Hubo, de hecho, una propuesta para hacer una TED Talk. No sé si he visto estas pláticas para conseguir dinero. La plática TED, sí. Las pláticas TED, me dijeron deberías de hacer eso. Sí, o sea, el problema es que cuando está uno involucrado en cosas de ciencia, yo, para ser honesta, yo no sé cómo hacer la conexión entre nosotros, el gobierno y las asociaciones civiles, por ejemplo, porque pues yo siempre he estado como en una rata de laboratorio, o sea. Sí, faltan esas ligas. Pero ya decidiste romper eso, porque bueno, nos enteramos por ti, por una declaración. Gracias a Roberto Gutiérrez, el reportero de Zona Franca. Nuestro compañero en Zona Franca que te contactó en Dolores Hidalgo. Uh-huh. Bueno, pero luego este camino no tiene retorno, porque te van a seguir buscando. No, yo encantada de poder dar a conocer lo que estamos haciendo también. ¿Dónde se puede leer tu estudio? Aunque esté en inglés, me imagino que aquí habrá gente o que habla o lee inglés o que puede hacérselo traducir. ¿Está en línea? Los estudios están en línea, en el portal de la revista.
Repítenos el dato para ver si lo registramos aquí. Environmental o, Research. Environmental, Medio Ambiente, Research, Investigación. Pero bueno, también lo que podríamos hacer es, por ejemplo, podría hacer yo un artículo en español mucho más claro. Para lo publicamos en Zona Franca con mucho gusto. Yo con todo gusto lo bueno, podría escribir. Ya lo platicamos, pero claro que sí. Lo que hicieron en Villa de Reyes, ¿lo piensan reproducir en Dolores Hidalgo? Sí es necesario generar un diagnóstico. Si bien pues la situación ambiental y de salud es muy parecida entre San Luis Potosí y Guanajuato, sí es necesario incrementar. ¿Sí? Toda la franja. Esta franja sí, es necesario hacerlo. ¿Tú has encontrado eco, apertura en Dolores Hidalgo para poderlo hacer? Como esta escuela que les abrió sus puertas en Villa de Reyes. La verdad es que no hice tanto esfuerzo de buscarlo. Como vi ya el link con la universidad, porque también la Universidad Autónoma de San Luis nos apoyó mucho en el muestreo. Como vi tan fuerte este lado, yo no tengo ninguna asociación con la Universidad Autónoma de Guanajuato, por ejemplo, porque yo no estudié acá, entonces fue más por facilidad. Yo no lo busqué tanto en Dolores. Era mi primera intención, pero no me esforcé tanto. Y hay dolorenses destacados en la Universidad de Guanajuato, y bueno, hay área de química y de farmacia y hay área de medicina. Sí, fue más estrategia geográfica, porque estoy ya claro, muy conectada a la Universidad de Guanajuato, de San Luis Potosí, perdón. Bueno, esto yo creo que va a llevar tiempo. Sí. Porque así es la ciencia y también este tipo de problemas. Entonces, es también tenemos que entender que es una enfermedad multifactorial. O sea, no podemos decir que el agua... En ningún lado del mundo se ha comprobado que el consumo de agua contaminada induce directamente esto. O sea, también tenemos que tener en cuenta que debe de haber participación de la población, saben que hay que hacer ejercicio, hay que alimentarse bien, hay que hidratarse. O sea, sabemos que en estos 20 años nuestros hábitos alimenticios y de actividad física han cambiado mucho, inmensamente. O sea, esa es la razón de que nosotros, por ejemplo, yo viví en Dolores, yo tomé agua de la llave directa, yo no tenía ni garrafón. Y yo jugaba en la calle y me tomaba el agua y me comía la tierra. Pero también, déjame decirte, la profundidad a la que se está explotando, exacto, el agua ha aumentado mucho en los últimos años. Y esos son hábitos de nosotros, o sea, la sobreexplotación del acuífero. Y no por el agua para consumo humano, sino por el agua para consumo agrícola. Que es el mismo acuífero y abate profundo. A lo mejor no es la misma agua que tú tomabas. Probablemente la administración también de la cuenca tiene ahí algunas deficiencias que deben de mejorarse. Porque es una zona semidesértica. O sea, tenemos que entender que es un recurso no renovable, que se nos está acabando y aparte nos está dañando. Claro. Pero también, o sea, políticas públicas en ese lado son importantes. También hacer consciente a las personas que nosotros somos también responsables de nuestra salud. Bueno, eso va a requerir que, aparte de ciencia, hagan un poquito de activismo. Porque ustedes son los que saben y tienen la información y pues compartirla es una responsabilidad también, ¿no? Sí, es padre que existan estos foros y que nos den la oportunidad de poder hablar. Vamos a mantener el contacto abierto, la comunicación abierta. ¿Tú estás en México, Octavio? No, yo estoy en el CIATEG, es un centro CONACYT en Monterrey. En Monterrey. Sí. Ahí, sí. Sin embargo, soy mi familia está en Villa de Reyes, entonces cuando hay la posibilidad, pues vengo y le doy seguimiento pues al proyecto que lidera Mariana. Y sigo en contacto con la comunidad. Sí hay cierta difusión en cuanto a esta problemática. Y pues esperemos ahora que ya con todo el soporte científico pues podamos pues ir más allá, ¿no? ¿Cómo se titula el trabajo? El trabajo se llama Daño renal subclínico en niños mexicanos expuestos a cromo y arsénico. En la revista Environmental Research. Bueno, una cuestión más. Estudias tu postdoctorado en Harvard, en la Escuela de Medicina. ¿Este es el tema central o hay otras cosas que estás investigando? Tengo otro proyecto. De hecho, este ya lo terminé. Ya cerramos el libro de este proyecto. Para ti fue también una cuestión académica. Terminó en cuestión académica y terminó administrativamente con Harvard. Y allá mismo tengo otro proyecto también con pacientes renales, pero son pacientes con diabetes mellitus. Lo que estamos tratando de encontrar es otra de estas moléculas tempranas en orina que nos pueda predecir que un paciente que tiene diabetes va a desarrollar insuficiencia renal crónica en un futuro. Estos les llamamos marcadores predictivos de daño renal, que son bastante útiles porque
como le digo, cuando ya uno cruza ese umbral de daño, ya no hay vuelta atrás para volver a tener la función renal. ¿Regresas a México cuando termines? Regreso a México en noviembre. Sí. Ya. A trabajar acá. A trabajar acá. Bueno, pues vamos a estar en contacto contigo. Sí, muchas gracias. Un orgullo que estés aquí, conocerte, una joven científica mexicana, originaria de Dolores Hidalgo, bueno, igual a ti, Octavio. Y bueno, sobre todo esta conexión con un problema que es social también. Sí. Bueno, vamos muchas a gracias. Echarle un ojo a tu estudio y por supuesto platicamos lo de que publiques algo en Zona Franca. Sí, Franca, ¿no? Interesadísimo. ¿Sí? Muchas gracias. Gracias a ambos. Bueno, yo voy a continuar. Bueno, vamos teniendo más luces sobre lo que pasa ahí en Dolores Hidalgo. También vamos a platicar con los funcionarios públicos que tendrían que atender esto en el área de salud, en el área de salud de la Secretaría Estatal y también en el ámbito federal, como ya lo hemos hecho con el caso del Seguro Social. Regreso después de la pausa.